Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respete. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Sobre la coordinación institucional y los esfuerzos conjuntos que hace Costa Rica para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos al presidente de la República, don Carlos Alvarado, al señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas, a la señora ministra de Planificación y Política Económica y además coordinadora del equipo económico, la señora Pilar Garrido, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Iniciamos este reporte con el reporte epidemiológico por parte del doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, estimado jefe, doña Pilar, estimada compañera ministra de Planificación, y a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Al ser, y un saludo también obviamente a todos los presentes y los que están siguiendo la transmisión. Hoy es 10 de julio y tenemos un registro de 360 casos nuevos por COVID-19 en Costa Rica. Tenemos un total de 6.845 casos confirmados. Es importante indicar que prácticamente el 50% de estos casos han ocurrido en las últimas dos semanas, incluso un poco menos de las últimas dos semanas. El rango de edad
va desde los 0 hasta los 96 años. Tenemos 2.936 mujeres y 3.909 hombres, de los cuales 4.863 son costarricenses y 1.982 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 80 cantones. Se suma León Cortés a la lista de cantones con casos positivos, quedando ya solo dos cantones que no tienen. Tenemos 5.522 adultos, son 319 personas mayores y 917 menores de edad, con 87 que se encuentran en investigación para conocer el registro correcto de la edad. Tenemos 2.110 personas que han registrado recuperación, están en 79 cantones. Se registra la lamentable suma de 26 fallecimientos, 11 mujeres y 15 hombres, con un rango de edad que va de 26 a 92 años. Y como yo he indicado muchas veces, detrás de esos fallecimientos, cada uno de esos fallecimientos ha significado un impacto muy importante en sus familias, en las vidas de las personas cercanas, y eso no podemos dejar de olvidarlo. O sea, esos fallecimientos tienen nombres, tienen apellidos, han estado entre nosotros en las últimas semanas, y recuerden que la consigna es tratar de llevar esa cifra a lo menos posible. Por eso estamos haciendo todo este esfuerzo enorme como país para que esa cifra no se nos salga en una cantidad de familias mucho mayor afectadas. Tenemos 128 personas que se encuentran hospitalizadas, 17 de ellas están en cuidados intensivos, y el rango de edad de estas personas va desde los 43 hasta los 78 años. Seguimos en aumento en registro de hospitalizados y también en aumento en registro de personas que están necesitando cuidados intensivos. Gracias. Gracias al doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a las personas que siguen la transmisión, a los miembros de la prensa que nos acompañan, al señor ministro de Salud, a la señora ministra de Planificación y al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. En este punto de la pandemia llega el momento de aplicar el martillo, y es aplicarle el martillo al COVID-19. Este martillo se aplicará principalmente en la región central, en el gran área metropolitana, desde San Ramón hasta Paraíso. ¿Y para qué tenemos que hacer esto? Tenemos que hacerlo primero porque la salud es lo primero, y estamos priorizando las vidas de las personas en Costa Rica. Y en este momento de la pandemia, a partir del análisis técnico que han hecho los diferentes equipos, se ha determinado que es el momento de esta aplicación. Y tenemos una misión que cumplir, no solo las autoridades de salud, sino que todo el país. Hay una misión que cumplir, y tenemos que cumplirlas, esta misión, unidos. En el periodo que llevará este periodo que denominamos de martillo, y esa misión es para recuperar el rastro del contagio del virus. Esa es la gran misión que tenemos que llevar adelante todas y todos en este momento. Es muy importante. ¿Por qué? De parte de los ciudadanos, de las y los costarricenses, necesitamos que haya la menor movilización. Esa es la misión que tenemos que tener. Que no haya movilización de las personas. Sobre todo en las áreas en que se aplicará el martillo, que son las áreas en alerta naranja. ¿Esto para qué? Porque simultáneamente que se aplique este martillo, las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, de la Caja y demás órganos que atienden esta emergencia estarán haciendo el trabajo en campo de rastreo exhaustivo del virus para recuperar ese rastro.
Esa es la misión que tenemos en los días por delante. Ese es el objetivo. En este periodo de aplicación del martillo, no necesariamente se verá reflejado inmediatamente una reducción de casos. Quiero decir eso claramente, no se verá necesariamente reflejada de forma inmediata una reducción de casos. Pero sí, el que logremos tener ese rastro detallado del virus. Esto nos ayudará en el proceso que llevamos a lograr evitar eventualmente la saturación de nuestros centros hospitalarios y poder hacer la atención oportuna de la pandemia. Y es una misión que depende de todas las personas, de las personas que nos ven. Si nos ven personas adultas mayores, que se cuiden muchísimo en este momento, que no salgan de sus hogares, igual las personas que tienen factores de riesgo, que minimicen toda la exposición. A las personas que tienen que trabajar o buscar su sustento, que lo hagan con las mayores medidas de protección y siguiendo las medidas que pronto tanto don Daniel como el presidente de la Comisión de Emergencias detallarán. Incluso a las personas jóvenes, para que cuiden a los demás y no se expongan ellas pensando que no van a ser afectados porque pueden contagiar a otras personas. Incluso también a los niños y a las niñas que nos ven. Recuérdenle esta misión a todas las personas en el hogar. La misión es encontrarle el rastro a este virus. Y para eso podemos ayudar no movilizándonos, permaneciendo en nuestros hogares o movilizándonos lo mínimo durante este periodo de aplicación del martillo, que será aplicado en las zonas que se señalarán están en alerta naranja y que son una de ellas, o la principal, la región central y el gran área metropolitana. Estas son las indicaciones para protegernos como país y para que logremos salir adelante. Sí podemos salir adelante. Cumplamos esta misión que hoy como país tenemos todas y todos. Muchísimas gracias también por poder hacer llegar esta información a las costarricenses y a los costarricenses, porque lo necesitamos. Hay que cumplir esta misión. Es lo determinante y lo crítico en este momento de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Escucharemos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien va a detallar precisamente estas medidas de restricción sanitaria que enmarcó el señor presidente de la República. Sí, es correcto, así como lo indica el señor presidente, lo que estamos aplicando en este momento, a partir de mañana, justamente esas medidas que van a ser detalladas por don Alexander Solís, van a empezar a aplicar a partir de mañana. Como dice el presidente, todos somos parte de esta misión, todos y todas. Y el hecho de no movilizarnos en estos siguientes 9 días va a ampliar la posibilidad justamente de recobrar ese rastro del virus que ya en este momento se ha perdido. Y yo también quiero ser enfático en que la institucionalidad, o sea, tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense de Seguro Social, está haciendo un esfuerzo todavía mayor para amplificar la capacidad de recursos. No es que tampoco vamos a poder amplificarla en unas cantidades, ¿verdad?, pues muy elevadas, pero sí estamos haciendo un esfuerzo importante para fortalecer la capacidad de rastreo. Pero si no hacemos este esfuerzo, esta misión es en conjunto y es una misión que busca justamente salvar vidas. Todos y todas estamos en medio de esta misión. Y como mencionaba también el señor presidente, esto, los cantones que han estado en alerta naranja fuera de la GAM van a continuar en alerta naranja hasta que no se haga una valoración de lo contrario. Esto, pero sí, todo la GAM como un solo bloque, es como un cerco que se va a hacer y ocupamos que la gente no se movilice fuera de la GAM. Y lo ideal incluso es que no traten de no movilizarse fuera de su cantón o la zona menor. O sea, la idea es que no se movilicen, o sea, que la gente que se pueda quedar en la casa en estos 9 días, que el país va a hacer un esfuerzo muy grande
y yo aquí también agradezco la comprensión de los diferentes sectores que sabemos que en medio de estas suspensiones son afectados, pero también hemos dicho reiteradas ocasiones, si empezamos a ver personas, muchas de ellas enfermas, que empiezan a enfermar gravemente y que empiezan a colapsar los servicios de salud, lamentablemente la actividad económica se va a venir abajo por sí sola. Ni siquiera es porque el gobierno tome medidas para tratar de proteger a la población. Lo que hemos visto en otros países justamente es que cuando ya ocurren decenas de personas fallecidas por día, la gente ya no quiere salir, la gente no quiere hacer actividad. Y eso tenemos que entenderlo todos y todas. Y también que ellos son sumamente responsables. Yo les he hecho un llamado a todos los representantes de las cámaras y todos los líderes en este país que se unan en esta cruzada nacional, porque en realidad es una cruzada, es un momento histórico, no es algo que vivimos todos los años. Es un momento único y que tenemos que de verdad sumarnos y que ellos también sean líderes en esa supervisión de protocolos, en ese reforzamiento del mensaje, porque puede ser que dentro del lugar de trabajo apliquen protocolos y estén verificando que se cumplan, pero también ayúdenos a proyectar eso hacia sus lugares de residencia, donde las personas viven también. Hay una función aquí muy importante de los diferentes empresarios en esta misión para que no empecemos a tener muertes por montones todos los días. Y como yo indicaba, cada muerte, puede ser que, hemos dicho, mucho se va a concentrar en las personas adultas mayores, pero va a haber personas jóvenes, va a haber personas que incluso no tengan factores de riesgo, que también van a sufrir las consecuencias del virus si no actuamos acorde a lo que estamos en este momento. Esta misión, que indico, todos tenemos que matricularnos, todos podemos hacerlo. Es un asunto de actitud y de entender que vamos a hacer un esfuerzo enorme como país para poder recuperar ese rastro del virus. También, pues, indicar que esto se va a mantener hasta el 19 de julio. A partir del 20 de julio, vuelven las reglas a como las tenemos al día de hoy. Así que también eso es importante. Esto va a conllevar restricciones en apertura de establecimientos. Vamos a sostener la apertura de los establecimientos de servicios más esenciales, más básicos, y también vamos a restringir la circulación de vehículos en una forma muy importante, justamente ¿para qué? Para que podamos cumplir esa misión, que tiene que ver mucho con el comportamiento, pero también tiene mucho que ver con esas medidas de no movilizarnos si no es demasiadamente, o sea, de sumamente necesario. Y el efecto, es importante indicar que este efecto va a tomar tiempo y que depende justamente también de la disciplina social. O sea, no es que vamos a terminar los 9 días y que ya automáticamente recuperamos toda la trazabilidad o que ya vamos a ver la disminución de casos. Este efecto en realidad toma tiempo, ¿por qué? Porque el virus tiene periodo de incubación. Pero en este momento, si no hacemos esto, la cantidad de casos que estamos viendo, que cada vez se presentan incluso más en lugares de trabajo, ya estamos viendo personas que se infectan en los lugares de trabajo. Esto, cada vez que haya más movilización, sin control de los casos, sin rastreo, sin esa trazabilidad de dónde están, de cuáles contactos han sido, eso representa una curva exponencial inminente que nos va a llevar al colapso de los servicios de salud. Entonces, justamente por eso es que estamos aquí, pidiéndole a todos ustedes que, por favor, en medio de esta situación tan dura, que sabemos que todavía no es que termina, y que, indico, este virus no perdona. En el momento que agarra esa velocidad y esa transmisión fuerte, no perdona. No es un virus que uno pueda doblegar cuando ya él toma el control de la sociedad y no la sociedad tomando el control del virus. Por eso tenemos que proceder con esta misión tan importante, que es una misión salva vidas. Posiblemente es una de las misiones más importantes como sociedad, como un todo, que se nos ha encomendado desde que tenemos vida. Así que eso es, y ahora ya le daría paso justamente a don Alexander Solís para que nos detalle exactamente cómo se van a aplicar esas medidas. Muchas gracias al señor ministro de Salud. Don Alexander Solís va a hacer un informe muy detallado de estas medidas en las diferentes regiones del país, y dependiendo la alerta naranja o amarilla. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, señor ministro de Salud, señora ministra de Planificación, estimados periodistas, equipo de trabajo presente y toda la población nacional que en este momento nos sigue.
desarrollar una misión en medio de una situación de emergencia, independientemente de si es una emergencia sanitaria como la que nosotros vivimos hoy día y la que vive el mundo, o si es una emergencia por un fenómeno natural o por un fenómeno antrópico, un accidente industrial, lleva esfuerzos, lleva sacrificios. En algunos casos es más fácil medir ese riesgo, como por ejemplo frente a un huracán, frente a un sismo. Estamos observando los efectos, lo estamos viendo los daños, estamos observando lo que ocurre. Tenemos una serie de estímulos que están cambiando nuestro ambiente. Aquí, el único estímulo que nosotros tenemos para saber en lo que estamos es las personas que llegan a los hospitales o las personas que fallecen. Eso es lo único que nosotros podemos ver de este virus. Todo lo demás no lo podemos ver. Los equipos de salud con sus trajes de protección, los equipos de seguridad pública trabajando fuertemente, los equipos municipales trabajando también fuertemente en la primera línea, los hospitales en su afán por evitar que haya muertes. Eso es lo único que nosotros podemos ver. Pero eso no lo vamos a percibir hasta que nos toque a nosotros. A diferencia del huracán, a diferencia del sismo o a diferencia de un incendio o una explosión. Por eso cumplir esta misión es un reto de todos y todas. Ya lo dijo el señor presidente, nuestra misión es tomar el rastro, tomar el control y mitigar esta situación en la que estamos. Por eso estamos tomando las medidas que ya ha mencionado el señor presidente y que detallaré a continuación. En primera instancia, estamos elevando el nivel de alerta naranja para toda la región central, o lo que conocemos como gran área metropolitana, y más adelante detallaré los cantones que eso implica. Para la provincia de San José, estamos incluyendo el cantón de San José, Escazú, Desamparados, Acerrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y también el cantón de Puriscal, que se enmarca dentro de este límite del gran área metropolitana, pero también incluye el cantón de Puriscal. Para la provincia de Alajuela, el cantón de Alajuela, Poás, Atenas, Grecia, Sarchí, Palmares, Naranjo, San Ramón y Zarcero, en la provincia de Alajuela. Además de los que están fuera del GAM, se mantienen Upala, Guatuso, Los Chiles, el sector sureste del Distrito de la Fortuna de San Carlos, específicamente Comunidad de Tres Esquinas, Los Ángeles, Zona Fluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia. Asimismo, las comunidades de La Vega y Bonanza, que pertenecen al distrito de Florencia del Cantón de San Carlos. Para la provincia de Cartago, se incluye Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno y El Huarco, todos ellos pertenecientes a la región central o gran área metropolitana. Para el Cantón de Heredia, se incluyen Heredia, Barba, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. La provincia de Limón, se mantiene el cantón de Pocosí, se incluye Talamanca y Guásimo. Para la provincia de Punta Arenas, cantón de Golfito, Garabito, Corredores y Cantón de Punta Arenas, con excepción de los distritos de Cóbano, Lepanto, Monte Verde, asimismo Isla Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas, Isla del Coco e Isla Venado. En cuanto a la restricción vehicular, Limón, Pocosí, Talamanca. Perdón, en Punta Arenas nos falta Corredores, correcto, gracias señor. En Punta Arenas nos falta Corredores, que también se mantiene, y repito, para Limón,
Pocosí, Talamanca y Guásimo. En Guanacaste, Bagaces, Liberia, Carrillo y Cañas. Esa fue la provincia que me salté. Mis disculpas a los vecinos de la provincia de Guanacaste. Repito, Bagaces, Liberia, Carrillo y Cañas. En cuanto a la restricción vehicular, estaremos aplicando dos tipos de restricciones vehiculares para todo el país. Esta restricción vehicular se aplicará en dos momentos: los fines de semana, es decir, este primer fin de semana que va entre el sábado 11 y el domingo 12, y el siguiente fin de semana, sábado 18 y domingo 19, se aplicará la restricción vehicular de la siguiente manera. No se podrá circular de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Sí se podrá circular de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, según la dinámica de placas que hemos venido manteniendo. Es decir, los sábados no circulan las placas par 0, 2, 4, 6 y 8, y los domingos no circulan las placas impar 1, 3, 5, 7 y 9. Repito, en este punto, esta es la restricción vehicular que aplicaremos para los fines de semana, sábado 11, domingo 12 y el siguiente fin de semana, que es el sábado 18 y el domingo 19. Paso a detallar la restricción vehicular entre semana, que va a regir del 12 de julio, perdón, del lunes 13 de julio al viernes 17 de julio. Repito, la primera fue de fines de semana, sábado 11 y domingo 12, sábado 18, domingo 19. La restricción de los fines de semana solamente que entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde se circula según los números de placa que ya se ha establecido. Voy a detallar las restricciones del lunes 12 de julio, 13 de julio, perdón, al viernes 17 de julio. Para los cantones de alerta naranja, la restricción vehicular será total 24 horas. Restricción total durante las 24 horas, únicamente se permitirá la circulación por número de placas, según detallaré más adelante, para el acceso a supermercados, farmacias y centros de salud. Asimismo, según las indicaciones que doña Pilar nos dará más adelante sobre el funcionamiento de los establecimientos. La restricción permitirá únicamente la circulación durante 24 horas en este periodo de la siguiente manera. Lunes circulan las placas 1 y 2. Repito, lunes circulan las placas 1 y 2, muy similar a lo que tuvimos en Semana Santa, para accesar los servicios básicos. Martes, las placas 3 y 4. Miércoles, las placas 5 y 6. Jueves, 7 y 8. Viernes, 9 y 10. Y, por supuesto, aplicamos las anteriores, que son las de fines de semana, al llegar el siguiente fin de semana. Asimismo, el transporte público podrá funcionar en un 20% de la red de servicios de transporte público. Se habilita para que funcione sin restricciones el servicio de taxi y el servicio especial de transporte para trabajadores. La lista de excepciones de la restricción vehicular estará disponible para ustedes, los representantes de la prensa, y también estará disponible en las diferentes páginas y redes sociales, páginas de información de las diferentes instituciones que forman parte del gobierno y que es información oficial. Asimismo, se instruye por medio también de la rectoría del Ministerio de Planificación para que las instituciones públicas maximicen el teletrabajo y mantengan de manera presencial únicamente aquellos servicios operativos esenciales o aquellos que sean requeridos para la atención de las emergencias. El resto de los servicios públicos deberemos aplicar vacaciones acumuladas, adelanto de vacaciones y, como ya indiqué, también el teletrabajo.
El resto de los cantones que se mantienen en alerta amarilla, aplicarán la circulación vehicular de las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Repito, resto de cantones, provincias y cantones que se mantienen en alerta amarilla, la circulación vehicular se mantendrá de acuerdo con la distribución de placas, como ha venido funcionando hasta el momento en todo el país, en los cantones de alerta amarilla, de las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Asimismo, se aplicarán la lista de excepciones que ya he mencionado antes. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento en los cantones de alerta amarilla podrán abrir de manera regular de las 5 de la mañana a las 7 de la noche, según las fases de apertura vigentes. Se mantiene además habilitado el funcionamiento de lugares de culto con máximo 75 personas, playas de las 5 de la mañana a las 9:30, hoteles al 50%, restaurantes, tiendas, museos, cines y teatros. Y el transporte público se mantiene de manera regular, taxis y transporte especial de trabajadores y turismo en los cantones de alerta amarilla. En tema de restricción vehicular, finalizo con la indicación: se mantiene la restricción vehicular diferenciada en las fronteras. La única excepción de los cantones que ya estaban establecidos para la restricción vehicular diferenciada en las fronteras, independientemente del nivel de alerta en el que estén, es Río Cuarto, que sale de esta lista. Reitero que la lista completa de las excepciones se publica y además se ha entregado a los diferentes medios de prensa. Quisiera comentar nada más muy brevemente sobre lo que viene después de este periodo que estaríamos pasando hasta el 19 de este mes. Tenemos una estrategia de prevención que tenemos que desarrollar y en este momento nos movemos en una curva que no sé si la tenemos disponible, ahí la podemos ver. Si vemos en el eje de las Y, es decir, la línea que está vertical, nosotros vemos que estamos trabajando sobre elementos reactivos. El reto es, la misión es retomar el control, como lo dijo el señor presidente, y no trabajar sobre manera reactiva, sino trabajar sobre la anticipación y la interdependencia. En la medida que fortalezcamos la cultura de prevención, que es esa marquita que llevamos ahí verde en la pantalla, hacia la derecha de su pantalla, perdón, hacia la izquierda de la pantalla, dependiendo de dónde la vean, en esa medida que nosotros nos anticipemos y funcionemos aplicando las medidas en forma independiente y en forma interdependiente, comunidad, gobierno, empresa privada, municipalidades, vamos a lograr la misión. Y ya nos lo dijo el señor presidente, esa es nuestra misión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a escuchar el detalle sobre los comercios y la actividad económica por parte de doña Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica y además coordinadora del equipo económico del Gobierno de la República. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro de Salud, señor presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, señoras y señores, a todos ustedes, buenas tardes. Nosotros el día de hoy tuvimos una reunión a eso de las 9:30 de la mañana para poder informar las autoridades sanitarias y las del Consejo Económico a los sectores, a los presidentes y de las cámaras sobre las medidas que íbamos a tomar. Esto con el fin de que pudieran anticipar las medidas correspondientes y que pudieran hacer los preparativos que se requiere para poder atender el llamado que hacen las autoridades sanitarias en relación con la aplicación de medidas, particularmente en los cantones naranja. En relación con las medidas de las excepciones o lo que sí podrá funcionar en los cantones naranja, lo siguiente: los establecimientos habilitados para ello son aquellas actividades productivas esenciales, la agricultura, la pesca y la industria alimentaria, dispositivos médicos y sus partes, producción de sustancias químicas y productos farmacéuticos, los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones y las operaciones de centros de contacto que apoyan las actividades esenciales dentro y fuera del país. Lo anterior incluye la logística, las cadenas de suministro de materiales, servicios y productos y equipos indispensables para dichas actividades.
supermercados, abastecedores, pulperías y minisúper, solo lo correspondiente a la sección de venta de alimentos, bebidas, abarrotes, suministros de limpieza, higiene y necesidades básicas. Las panaderías, las carnicerías, las verdulerías, las farmacias y los centros médicos, el servicio a domicilio exclusivo para alimentación, farmacia, veterinaria, ferretería y cerrajería, el suministro agropecuario, veterinario y de higiene, las funerarias, los centros de la red de cuidado y desarrollo infantil y los centros de atención de personas en condición de vulnerabilidad. Los hoteles que brinden servicios de alojamiento a personas servidoras públicas o a prestadores de servicios públicos, banca, transporte de valores, comunicaciones, electricidad, o de personas que estén laborando en el servicio de distribución de mercancías o artículos alimentarios y de primera necesidad, medicamentos, insumos agrícolas o veterinarios. Y las ferias del agricultor con franja diferenciada para personas adultas mayores de 5 a 8 y 30 AM. Esta es la lista de instituciones que permanecerán abiertas, así como adelantaba mi colega, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia. También las instituciones públicas permanecerán operando a niveles mínimos, exclusivamente en aquellos servicios que son indispensables en la atención de esta emergencia. En el resto del país, para los cantones que se encuentren en alerta amarilla, pueden seguir operando y pueden seguir funcionando de manera adecuada según la fase de reapertura que esté vigente, habilitándose así, reiteramos, los hoteles, los lugares de culto, los restaurantes, las tiendas, los museos, los cines y los teatros. Para aquellas personas de los cantones de alerta naranja que en fin de semana, la próxima semana, decidan trasladarse hacia los cantones amarillos, pueden hacerlo con la excepción de que tengan una reserva en alguno de estos hoteles que se encuentren en cantones amarillos. Muchas gracias a la señora ministra de Planificación Nacional y coordinadora del equipo económico. Vamos a iniciar con las preguntas. Muchas gracias, señor presidente, quien va a seguir con la sesión de coordinación del Comité de Emergencias del COE. Vamos a iniciar con Roberto Brenes de Noticias Repretel con su primera consulta, recordándoles, colegas, que somos bastantes el día de hoy debido a estas medidas, para que podamos priorizar una consulta por medio de comunicación, así como su repregunta. Roberto, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, mis preguntas son para el doctor Salas. Usted hace algunas semanas había brindado algunas cifras sobre esto, pero la fecha que tanto le perdimos el rastro al virus, sé que no es inmediato, pero ¿en cuánto tiempo estiman que veremos los resultados de estas medidas sanitarias? Y por último, desde el punto de vista operativo sanitario, ¿de qué forma o qué se hará para encontrarle de nuevo la huella al COVID-19 en nuestro país? Muchas gracias, Roberto. Señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Sí, gracias, Roberto, por las dos preguntas. Con respecto al asunto de cuándo podemos estimar la recuperación de ese rastro del virus, eso va a depender mucho justamente, bueno, obviamente las medidas que estamos aplicando van a ayudar a disminuir la transmisión. Recordemos que aquí no se trata de interrumpir la transmisión porque el virus va a seguir transmitiéndose, pero ocupamos que no se transmita intensamente, de forma simultánea. Eso va, tomando en cuenta que el virus, el máximo periodo de incubación son 14 días y que estamos haciendo una incidencia posiblemente del periodo de incubación promedio más dos días más, podríamos esperar justamente otro tanto para tener un control ya mucho mayor de el rastro de los casos. O sea, estamos hablando posiblemente de, es imposible decirlo con total certeza, pero posiblemente sea el doble del periodo que estamos tomando en consideración para esta restricción mayor que estamos aplicando, o sea, este martillo en la gama. Importante indicar que para que no se hagan aglomeraciones en los supermercados, en las pulperías o verdulerías, estas van a mantenerse abiertas durante todo este periodo, también para que la gente no sienta, ¿verdad? Simplemente pues que va a haber alguna restricción, especialmente la próxima semana, pero este fin de semana seguimos con el esquema de placas como lo hemos venido manejando, de restricción de placas. Y la otra que era… Desde el punto de vista operativo sanitario, ¿qué se hará para encontrar el problema? Ya hemos estado haciendo… Por ejemplo, trabajando con la caja,
para que se haga la notificación de la cuarentena que tiene que cumplirse en el momento que se toma la muestra. Eso va a agilizar mucho. Además, hemos estado movilizando personal del nivel central del Ministerio de Salud para que vaya a apoyar los niveles locales, además también del apoyo que la Comisión Nacional de Emergencias ha estado dando, y la Caja Costarricense de Seguro Social también ha estado replanteando y viendo cómo aumenta la capacidad de la atención primaria, el primer nivel de atención más bien en salud, que justamente es donde están los equipos básicos de atención integral en salud, donde están los ATAPS, los asistentes técnicos de asistencia primaria en salud, y todo el equipo, en realidad el médico, la enfermera, que puedan tener una orientación mucho más de proyección hacia la búsqueda comunitaria para aumentar esa capacidad de trazabilidad. ¿Y qué tanto le perdimos el rastro del virus? Sí, como indicábamos, en las últimas dos semanas y un poco, en realidad no podemos tener toda la certeza de las características de las personas que se han estado infectando. Ustedes ven que a veces quedan algunas con investigación, las fichas de investigación no se han podido recolectar, las notificaciones oportunas de las órdenes sanitarias no se han podido dar, todos los contactos que generan. Recordemos que cada caso que tenemos positivo genera 5, 10, 15 contactos cercanos, que esos son los que tenemos que aplicar la orden sanitaria para que se queden en la casa. Entonces, posiblemente tengamos esas dos semanas y un poco donde ya esa trazabilidad no es que no existe, pero en realidad se ha perdido en gran magnitud, y eso lo que faculta es que haya mucho más transmisiones. Como yo lo indicaba ayer, cada día que tenemos 300, 400, 500 casos, ese no es el número real. Siempre se sabe que hay una cantidad de casos que no se están captando, porque la enfermedad se puede comportar silente. Entonces, en realidad, esta capacidad de tener dentro de lo que estamos identificando la trazabilidad, el rastreo, dónde están los casos, cuáles son los contactos, las órdenes sanitarias oportunas, es sumamente importante. Don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, quería hacer una ampliación, permítame un momento, a la colega de Noticias Colombia. Por favor, si usted tiene la repregunta, la hace el micrófono para que todo el país lo pueda escuchar. Don Alex. Me parece que es importante ampliar su pregunta, porque usted le ha consultado al doctor Salas sobre las medidas operativas sanitarias, y justamente el doctor ha venido ampliando y mencionando muchísimo las medidas sanitarias, y también ha mencionado la otra parte del operativo que desarrollamos con el resto de las instituciones como equipo de trabajo, que también lo hemos venido manifestando en este foro. Hay varias líneas, el doctor ha mencionado el tema del reforzamiento de las capacidades, hay otra línea que tiene que ver más con el trabajo conjunto también del Ministerio de Salud y la Caja en términos de muestrear y aislar, y ahí entonces entramos también con el resto de las instituciones, la Comisión de Emergencia, Ministerio de Seguridad Pública, las municipalidades, en el tema del aislamiento, que tiene que ver con el aislamiento que se puede hacer en forma domiciliar y el aislamiento de los centros de contención de casos positivos. Estamos trabajando muy fuerte un protocolo a nivel de los comités municipales de emergencia, también en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, para la habilitación de los albergues sospechosos y los albergues de casos positivos, que tendremos que diferenciar. Ese es otro elemento que a partir de ahora vamos a tener que diferenciar en términos de aumentar ese aislamiento. El doctor Salas ha sido enfático, y también el doctor Macaya y el doctor Ruiz, en que la única estrategia en que podemos cortar o por lo menos ralentizar, reducir esa transmisión comunitaria es aislando casos, y que hay muchísimas personas que no lo pueden hacer, por lo tanto hay que reforzar eso. Y también tenemos que trabajar mucho en los temas de comunicación en los niveles locales. Y otra que también muy, muy fuertemente tenemos que trabajar, y lo vamos a coordinar mañana bajo el liderazgo de la ministra de Planificación y los demás ministros rectores, es el trabajo conjunto. En esa curva que yo mostré ahora, donde hablo de la interdependencia, es donde empresa privada, gobiernos locales, comunidad y el Ejecutivo tenemos que unirnos. Tenemos que trabajar y tenemos que autorregularnos. ¿Se acuerdan que dije al principio que estamos en fase reactiva en alguna medida y que tenemos que pasar a adelantarnos? Entonces, la autorregulación es lo que es fundamental acá. Trabajar con las cámaras, trabajar con los gobiernos locales, con las comunidades, para que nosotros mismos empecemos a promover, a comunicar y a cambiar esa cultura de prevención
que en este caso es necesario retomar. Hemos estado muy confiados, muy confiadas, y eso nos está llevando a los niveles que estamos viendo ahora. Así que es hora de unirnos, es hora de estar juntos y juntas para cumplir esa misión que nos ha hablado el señor presidente hoy. Muchas gracias. Escuchamos la pregunta de Valeria Martínez de Noticias Colombia y nos indica hacia quién va dirigida su consulta. Buenas tardes, don Alexander. Tal vez si me podría explicar un poco las excepciones, cómo van a funcionar la carta de empleados básicamente. Y doña Pilar, ya don Alexander se refería a la cámara de el sector privado, pero ¿han tenido algún contacto con ellos directo entre ayer y hoy? Gracias. Gracias, Valeria. Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Sí, gracias. La lista de excepciones, recordemos que es grande, entonces la lista de excepciones queda debidamente publicada, con acceso a todas las personas en línea y también con acceso a los medios de comunicación. La lista de excepciones va a funcionar muy similar a como funcionó en Semana Santa, y sí, efectivamente, la carta de trabajo va a operar en tanto y en cuanto esté dentro de los establecimientos habilitados, tal y como lo ha comunicado la señora ministra de Planificación. Muchas gracias, doña Pilar Garrido, para ampliar la consulta de Noticias Colombia. Sí, la pregunta que usted nos hace, efectivamente la respuesta es sí. Hoy a las 9:30 de la mañana, el señor ministro de Salud, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia y otros ministros de Consejo Económico, en conjunto con las cámaras y el sector privado, y participamos en una reunión en la cual se le explicaron cuáles iban a ser las medidas que se iban a tomar para poder ayudarles a prepararse mejor a partir del lunes y que empiezan las medidas a regir y para que puedan anticipar los ajustes que deban hacer según el giro de negocios al que se pertenezca. Otro punto fundamental en el cual conversamos fue hacer una campaña de manera conjunta, en el cual, como mencionaba Alex hace un momento, podamos incentivar el uso y la aplicación y la correcta fiscalización de protocolos sanitarios, que son al final lo que nos va a ayudar a mantenernos abiertos y a poder proteger tanto a las personas como al tejido productivo. Y en ese acuerdo estamos, y en eso vamos a empezar a trabajar de una manera más contundente a partir de la próxima semana. Don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com, su consulta, por favor, nos indica hacia quién va dirigida. Muy buenas tardes. Mis consultas a don Daniel. En esta situación extraordinaria que está enfrentando en estas horas el país, don Daniel, ¿ustedes están considerando la posible integración extraordinaria de los hospitales y clínicas del sector privado? ¿Y a qué atribuye la rapidez con que se han producido las más recientes muertes, don Daniel, de víctimas del COVID? ¿A qué atribuye la rapidez con que se ha producido la muerte de las más recientes víctimas de COVID en esta semana que se ha transmitido? Gracias, don Edgar. Sí, don Edgar, desde un inicio, en realidad, esta parte de integración con el sistema hospitalario privado se ha contemplado. Eso está claro, que si el país necesita justamente hacer uso del recurso hospitalario privado, pues lo vamos a hacer. Ya han habido justamente todo lo que son los acercamientos, las, digamos, mesas de reunión, ¿verdad?, para justamente ver este asunto y concretarlo en el momento que así se requiera. Y con respecto a la rapidez de los casos, hemos visto que algunos, lamentablemente, no han consultado oportunamente. Y yo sí quiero hacer aquí recordar una mención de que las personas, aunque no tengan trabajo, aunque no tengan seguro, la caja los va a atender y no les va a cobrar si tienen un síntoma, justamente un cuadro que sea relacionado con COVID-19. Eso ya lo hemos indicado anteriormente, para que la gente no se espere por so pena de que no tienen, que no tenga una, o so pretexto más bien, de que no tienen dinero para pagar directamente, si se demuestra justamente que es por un síntoma de dificultad respiratoria o de
incluso de tos, ¿verdad?, de fiebre, no tiene que esperar tampoco a que tenga franca dificultad respiratoria, puede ser atendido en la Caja Costarricense de Seguro Social. Además de que obviamente, pues, entre más casos haya, porque lo que yo indicaba, en las últimas dos semanas hemos tenido más del 50% prácticamente de todos los casos que hemos registrado desde el 6 de marzo. O sea, es una aceleración muy, muy importante que no podemos, justamente por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, pues obviamente, entre más casos tengamos, recordemos que hay otros casos que no se están captando necesariamente. Y también eso va a hacer que entre más casos, más se van a manifestar los casos graves y que eventualmente, como le digo, lamentablemente muchos o algunos no consultan a tiempo también, ¿verdad? Y también recordemos que eso puede ser incluso por el perfil de las personas que se empiezan a afectar, que eso también puede colaborar dependiendo de los factores de riesgo que pueden evolucionar más rápidamente hacia una fatalidad. Cristín Hidalgo de ameliarueda.com también va a dirigir consultas al jerarca, nos indica hacia quién va a dirigir la consulta. Y de seguido de Cristín, le corresponde al medio digital El Observador. Buenas tardes, al ministro Daniel Salas. Desde temprano que se sabe que hoy van a anunciar medidas de cierre, se han registrado largas filas en supermercados, en farmacias, en diferentes comercios, se crea cierto pánico al haber anunciado ayer que hoy se iban a anunciar estas medidas. ¿Cuál es el mensaje a esa población que tal vez hoy se siente desesperada, aunque usted ya indicó que van a seguir abiertos los supermercados? Y adicional a este tema, don Daniel, ¿qué tanta efectividad pueden tener estas medidas, tomando en cuenta que muchas de las personas que viven en cantones naranjas se dirigen hacia los cantones amarillos, lo que podría provocar que personas asintomáticas se dirijan hacia esas zonas? Y consultar adicionalmente nada más si durante esa semana se va a hacer tanto el rastreo de casos y se va a ampliar la capacidad de pruebas. A la ministra de Planificación, nada más saber si dentro de las conversaciones que tienen con el sector comercial existe alguna iniciativa por parte del gobierno para implementar, por ejemplo, un salario único universal a los comercios que se mantienen cerrados por esta pandemia. Y a don Alex Solís, consultarle, entendí que el tema del servicio de bus se va a reducir la capacidad al 20%. Hay personas que tienen que utilizar este servicio porque tienen que seguir trabajando, lo que podría provocar aglomeración. ¿Cómo garantizar un distanciamiento si van a haber menos buses la próxima semana? Gracias, Cristín. Señor ministro. Gracias, Cristín. Sí, esas tres preguntas. La primera, medida de cierre y las largas filas, recordemos que, y eso es importante indicarlo a la gente, por más que hagamos una medida sumamente estricta, la más estricta que ustedes imaginen, la parte de acceso a los servicios básicos elementales, como lo que son supermercados, las verdulerías, las panaderías o los servicios de salud, eso nunca, nunca se va a suspender ni a cerrar. O sea, ahí hay un asunto de balance, de costo-beneficio, y nunca eso se va a cerrar, ni aunque tengamos la situación más crítica. Lo que podemos hacer justamente, como estamos haciendo en este momento, es restringir movilidad por placas, por horas, pero eso nunca se va a cerrar el acceso, para que también pues, la gente no corra, no haga conglomerados, porque entre más conglomerados haga, mientras más filas hagan dentro de los supermercados, hay más riesgo de que se contagien. Recordemos que en este justo momento el virus está presente mucho más que nunca en las diferentes partes de la gran área metropolitana. Así que en este momento hacer conglomerados de personas para ir a hacer las compras representa un riesgo incrementado para esas personas y para los funcionarios que están ahí atendiendo también. Con respecto a la efectividad de estas medidas, recordemos que se está haciendo una restricción vehicular también y que no se puede circular si no es solamente para ir a los lugares que están permitidos de funcionar, que en realidad pues es una lista reducida, como ya la indicó don Alexander Solís, y también se permite justamente ir al supermercado, pero también con restricción de placas entre semana o los fines de semana, ¿verdad? Entonces, obviamente si ocupa ir en una situación de emergencia al hospital, a la clínica, pues eso tampoco se va a restringir. También recordemos que se permite la entrega a domicilio de alimentos, de servicios de veterinaria, servicios de salud y también de los servicios de ferretería y de cerrajería. Eso está permitido durante este periodo de cierre más estricto que hemos tenido hasta el momento. Y con respecto al rastreo de casos, ¿qué era? Se van a hacer también más pruebas, intensificar la cantidad de pruebas. Sí, estamos haciendo los diferentes operativos y organizando mucho toda la parte de fluidez de la información, como le digo, de fortalecer la capacidad de los niveles locales, y eso no vamos a parar. O sea, justamente este respiro que estamos pidiendo desde el punto de vista de salud es para recobrar esa capacidad y tenemos que intensificar todo lo que son las labores, que yo sé que ha habido mucho agotamiento en el personal, yo siempre le agradezco
a todo el personal de salud del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, de la Seguridad Pública, porque, y todos los que han estado colaborando, porque en realidad el despliegue es todos los días, y a todas las familias que han estado apoyando esta labor tan, tan noble. Y como decía don Alexander, posiblemente mucha gente no ve ese despliegue. Mucha gente está en su casa y dice, qué pereza, ahora tengo que quedarme en la casa, pero no están viendo el esfuerzo país que se está haciendo, incluso como indicaba los mismos empresarios, que sabemos que esto no es jugando, que aquí también hay empleos y hay asuntos importantes económicos de por medio, pero es un esfuerzo país porque el impacto directo del virus en una persona, en una familia, y no es en una, es que eso, si se sale de control es un montón de familias, es un montón de personas que van a perder de forma directa en poco tiempo vidas en medio de ellos, y eso es lo que estamos privilegiando, ese derecho a la vida, pero en una forma mucho más inmediata, porque también sabemos que el asunto económico también es un asunto de vida y de salud, pero aquí estamos viendo la parte más inmediata de choque directo, porque este virus, como indicaba, lamentablemente se lleva o hace que las personas rápidamente se puedan complicar, las que tienen factores de riesgo mayoritariamente, aunque también puede afectar a otras personas con otros factores, ¿verdad? Señora Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, y de seguido don Alexander Solís, recordándoles priorizar su consulta para poder abordar el mayor número de preguntas. Sí, muchas gracias. En el caso de lo que usted consulta sobre un ingreso adicional para los sectores que sean afectados por los cierres, estamos trabajando en estructurar medidas para apoyar a las personas que se encuentren afectadas, sea para poder nutrir adicionalmente con recursos mediante transferencias monetarias no condicionadas y también en los paquetes de alimentación que se han venido trabajando por parte de mis colegas del Ministerio de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Emergencia. Quisiera también permitirme aclarar un aspecto adicional que tiene que ver con las cartas de circulación que les emiten las industrias y el sector privado de permisos para quienes tienen restricciones y pueden circular o no. La respuesta es quienes se encuentren dentro de la lista de excepciones con una carta de su empleador que ya tengan de días atrás, pueden seguir circulando de manera normal. ¿Cuándo podrían estar en estos planes, doña Pilar, para el sector comercial, esta inyección que se puede hacer? Porque se han anunciado muchos, pero no concretamos en esos planes que están esperando muchas personas desde hace 4 meses. En realidad, estos recursos están contenidos ya en el presupuesto extraordinario que será presentado el día lunes. Y el otro tema es lo de las transferencias que se dan, sea por parte de la Comisión Nacional de Emergencias o por parte del Ministerio de Educación Pública, han sido una constante en términos de alimentación y no se han detenido. Y también hay otras organizaciones del sector privado que se han unido a poder reforzar estas ayudas en términos más de los combustibles. Don Alexander Solís. De los comestibles, perdón. Perdón, señora ministra, disculpe, don Alexander Solís, para aclarar el tema del servicio público de autobús. Y por favor que se prepare el siguiente colega del Observador para la pregunta. Sí, en el caso del servicio público, el servicio de transporte público por medio de autobús se reduce al 20% de la operación. Recordemos que las medidas están entrelazadas, es decir, hay una lista de actividades productivas y una lista de servicios esenciales que son los que están autorizados. Entonces, tanto la restricción vehicular y las autorizaciones que ya doña Pilar ha mencionado y que ha ampliado sobre la carta, como el transporte público, están vinculados a eso. Las actividades productivas que no quedaron autorizadas en este decreto durante estos 5 días no podrán funcionar. Aquí nosotros estamos aplicando el artículo 34 de la Ley Nacional de Emergencia, que establece la posibilidad del Poder Ejecutivo, frente a una situación de emergencia nacional y frente a un riesgo manifiesto como el que tenemos, de establecer algunas restricciones puntuales y programadas hasta por un máximo de 5 días para poder tener un control efectivo de la situación de riesgo que estamos teniendo. Entonces, realmente no es solo una recomendación, es una medida que está establecida bajo un criterio de ley frente a un estado de emergencia como el que nosotros estamos viviendo. Por eso es que, como le decía, las actividades que están autorizadas están al mínimo operando y, por lo tanto, también al mínimo operará el servicio de transporte público. Evitar la aglomeración también corresponde
a los responsables de los autobuses, que tienen también que cumplir con la regulación que ya está establecida desde inicios prácticamente de estas medidas de contención en cada uno de los autobuses. Todas las medidas de protección, de uso de respirador, de uso de mascarilla, de uso de careta, de distanciamiento, de higiene, tienen que cumplirse estrictamente en el servicio de transporte. Y se está dejando también abierto el servicio de taxi y el servicio de transporte específico de trabajadores para que las empresas autorizadas para operar también puedan gestionar que sus trabajadores y trabajadoras se muevan en transportes especiales. Tomás Gómez, de el medio digital El Observador, su consulta, por favor, y nos indica hacia quién va dirigida. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al ministro Daniel Salas. ¿Este escenario de perder el rastro epidemiológico estaba presupuestado de un inicio o la situación de las últimas semanas nos puso a correr como país para tomar las medidas que entran a partir de mañana? Y precisar nada más, con el crecimiento de casos hemos notado también un incremento en el número de pruebas que se están haciendo. ¿A ustedes hacen alguna correlación entre estos nuevos casos y el crecimiento que estamos teniendo o efectivamente hay una aceleración con los contagios? Y si don Alexander nos puede precisar nada más, ¿por qué es toda la GAM la que meten a la alerta naranja? Porque si bien tenemos cantones como San José, Desamparados o La Abuelita con muchos casos, también están entrando otros que no tienen muchos casos acumulados y ni siquiera casos activos. Entonces, si podemos precisar por ahí. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Haremos la precisión, señor ministro. Sí, gracias, don Tomás. Con respecto al escenario de perder la trazabilidad, pues en realidad el crecimiento exponencial que se ha dado, incluso como indicábamos, está fuera de las proyecciones, o sea, ha ido el aumento de casos por día, está superando en 200, en 150, en 300, en algunos casos, lo esperado por día, así que obviamente pues eso no era necesariamente lo esperado y se está presentando. Y con respecto a los operativos y el aumento de los casos, pues obviamente, dependiendo de cómo vaya la intensidad de la epidemia, así también se va a justificar que hagamos más seguimiento de los contactos cercanos y ahí vamos a estar identificando más casos. Además de que recordemos, entre más personas hayan sido expuestas al virus, vamos a tener más surgimiento de casos y eso merita pues también que se hagan más muestras. Así que, pues obviamente esto es correspondiente entre lo que está ocurriendo epidemiológicamente y lo que también se requiere operativamente. Muchas gracias. Don Alexander Solís, para la precisión de la categoría de los cantones dependiendo de la alerta naranja o amarilla. Muchísimas gracias, Tomás. Recordemos que una de las misiones o la misión que nos habló el ministro al inicio de la conferencia tenía que ver con la movilidad. La movilidad es uno de los factores elementales en la transmisión del virus, además de la el no cumplimiento de las medidas, sobre todo las que nos corresponden a cada uno y a cada una de nosotros. Esa es la esencial, ¿verdad? La protección que utilicemos, las medidas de higiene que estemos siguiendo, pero además de la forma en que nos movamos, es como vamos transmitiendo el virus. En ese sentido, ante la cantidad enorme de cantones que tenemos ya en el GAM, con casos activos y las tendencias a partir de criterios epidemiológicos que se evalúan en una sala de situación que tienen que ver con las diferencias entre una semana epidemiológica y la otra, si la pendiente sube y se establecen criterios incluso de las tasas de ataque, es decir, cuántas personas se enferman por cada número determinado de habitantes, es que se establece la recomendación. En esta línea también se analiza cómo se mueve la gente en los autobuses y cómo se mueve hacia los trabajos. Eso es como cuando el Ministerio de Salud está haciendo la lucha contra el dengue y entonces comienzan a identificar cómo se mueven los vectores, pero también cómo se mueve la gente de un lado a otro y dónde es que están los diferentes casos y cómo alguien se va para un lado, lo pica el zancudo allá y vuelve. Es algo similar. Entonces, por esa razón es que necesitamos en este momento volver a establecer una medida fuerte que nos permita retomar el control de los casos. También el ministro hace ya varios días y ha venido insistiendo que tenemos transmisión comunitaria en el GAM. Y por eso ahí es donde necesitamos retomar dónde están los casos. En este momento es incierto decir que, por ejemplo, porque un cantón determinado tiene un bajo número de casos, no haya en ese momento circulación del virus ahí. Ministro, ¿estoy en lo correcto? Sí. Y por eso es que se necesita tomar esta medida en bloque para poder hacer ese control, ese cerco sanitario y evitar esa movilización constante. Por eso el llamado también a que si no tenemos que salir, no salgamos. Entendamos que este es un periodo para que podamos bajar nuevamente
la cantidad de casos y tener el control también de dónde están presentándose los casos y los contactos. Jessica Quesada, del medio digital CROI, y luego de Jessica, Pablo Campos, de Multimedios Telediario. Buenas tardes. Don Daniel, dentro de las proyecciones que ustedes están haciendo para tomar esta medida y tratar de encontrar el rastreo, ¿en cuántos casos diarios podría llegar esa efectividad para que ustedes puedan saber si efectivamente fueron buenas las medidas? No sé, estamos en este momento entre 600, 300 casos. ¿Ustedes esperarían que cuando ya se vean los resultados que bajemos a 200 casos diarios, 100 casos diarios? No lo sé. Usted, además, dentro de las proyecciones estaba que el pico de casos se diera en octubre, vemos que se adelantó, estamos viendo la situación actual. Su criterio como ministro de Salud en este momento respecto al curso electivo presencial es que se puede retomar en este momento o estas condiciones no la permiten con la radiografía de hoy, del momento. Y brevemente, ya la última, don Daniel, ustedes... ¿Se han dado cuenta si el hecho de que ya no se esté haciendo testeo para dar de alta a un paciente ha incidido o ha generado algunos otros contagios, don Daniel? Y así muy, muy, muy brevemente, nada más quisiera que me aclaren, no sé si don Alexander, ¿la Asamblea Legislativa puede o no abrir a partir de ahora con estas medidas y las entidades bancarias también tienen permiso para abrir o no? Muchas gracias, Jessica. Uh-huh. Y gracias, Jessica, por sus preguntas. Son tres, ¿verdad? Sí. Vea, con respecto al número de casos y la trazabilidad, eso va a variar mucho porque el número de casos no es que el número total de casos representa la trazabilidad, la capacidad de trazabilidad. Eso va a depender de la concentración de los casos dependiendo del área geográfica donde se estén presentando. Así puede ser que tengamos 600 casos, pero están distribuidos en diferentes partes del país con una capacidad de rastreo, trazabilidad, de confinamiento, unión de todo el sistema de salud y de gestión de riesgo. En realidad eso pues no sería un problema. El problema es cuando esa capacidad que ahorita está concentrada en la GAM se pierde, y especialmente sabemos que es en zonas donde hay mucha densidad poblacional, ¿verdad?, que hay ciertas características. Entonces, en realidad eso es lo que faculta, no es llegar a un número específico, sino es que el número permita, de acuerdo a la capacidad que tengamos de dar esa trazabilidad, que justamente sea efectiva esa misma trazabilidad, ese rastreo de los casos. Con respecto al curso electivo, yo creo que en este momento pues está claro que no corresponde, ¿verdad?, la reanudación. Pues en su momento se verá conforme avance la pandemia, pero es claro que bajo las condiciones que tenemos sería lo menos sensato posible, ¿verdad?, abrir presencialmente el curso electivo. Y con respecto a las no pruebas para dar de alta, recordemos que eso está basado en criterios muy fuertes a nivel de investigación científica, en donde ya a nivel de los virólogos, que son los que estudian el comportamiento del virus, se ha demostrado que después de los 9 días el virus ya no se replica más. Pueden haber rastros genéticos, fragmentos del virus, no el virus completo, sino fragmentos, y que esos pueden persistir incluso 1 mes, 2 meses o más, dependiendo de las personas, ¿verdad? Y lo que encontramos entonces a veces es el rastro del virus, no el virus, después del 9º día. Entonces, en realidad, los fundamentos que se han tomado en cuenta, porque eso se ha hecho en laboratorio con estudios muy claros, ¿verdad?, de que se agarran, se hace cultivo del virus y cargas virales y todo eso, son fundamentos muy, muy sólidos, muy basados en evidencia, que justamente facultan que esto se ha ido adaptando o adoptando por los diferentes países, ¿verdad? Pues en realidad nosotros todavía lo mantenemos para personas que han estado internadas porque han tenido pues un patrón, el hecho de hacer las pruebas para dar de alta, porque han tenido un patrón pues un poquito más complicado. Pero en realidad para las personas que se manejan ambulatoriamente no existe ninguna justificación, es simplemente una pérdida de recursos y de confusión incluso seguir haciendo pruebas para dar de alta. Don Daniel, ¿en medio del contagio comunitario es posible retomar el rastreo? ¿Es realmente posible? Bueno, yo creo que estamos en una fase en donde sí hay ya evidencia de que existe transmisión comunitaria en ciertas zonas, pero tampoco es que hay evidencia de que la transmisión comunitaria es masiva, es súper intensa. Claro que en este momento el riesgo de salir a un lugar y adquirir el virus es el más alto que hemos tenido en toda la pandemia, eso es claro, y se ha venido, como indicaba, 50% de los casos en las últimas 2 semanas se han presentado, pero todavía no tenemos un nivel en donde justamente estamos viendo 1,000 casos por día, ¿verdad? 1,200, 1,500 casos por día. Todavía al nivel, justamente, estamos a tiempo de aplicar este mazo fuerte en AGAM y de hacer un esfuerzo enorme desde el sistema de salud para recuperar la trazabilidad. Para las demás aclaraciones.
Sobre los bancos sobre y la Asamblea Legislativa. No sé cuál de ustedes me puede ayudar. Doña Pilar, por favor. Si no, podemos precisar luego esa respuesta. En relación con los bancos, estarían cerrados y únicamente operando los centros de apoyo que brindan, porque están en las excepciones. Estarían funcionando de manera virtual todo lo posible, y obviamente el cajero sí estaría habilitado. Y también el transporte de valores para garantizar el adecuado flujo de recursos. En relación con los supremos poderes, sí, estarían habilitados para seguir funcionando. Gracias. Gracias, Pablo Campos de Multimedios, su consulta, por favor. Muy buenas tardes a los tres. Mi primera pregunta para usted, don Daniel. En carácter de servicio, hemos visto en los últimos días que ya hay menos capacidad para entregar órdenes sanitarias. Llamar al 1122 es un poco más difícil. Para hacerle mi pregunta, le voy a exponer un ejemplo. Días atrás, un gimnasio de San José salió positivo el dueño del gimnasio. Y contactaron a 150 personas que eran clientes del local. Algunos de ellos, por lo menos hasta la fecha, siguen esperando que los llamen por parte del Ministerio de Salud. Entonces yo creo que, conociendo este tipo de colapso, por ejemplo, en la entrega de órdenes sanitarias y llamando al 1122, ¿de qué manera la gente ahora se tiene que preparar si alguien lo llama por teléfono y le dice, soy positivo y estuve en contacto con ustedes 2-3 días atrás? ¿De qué manera se tiene que preparar la gente? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Tiene que también llamar a las otras personas que estuvo en contacto? Esa es mi primera pregunta. Y también me gustaría saber si en Costa Rica ustedes están analizando la posibilidad de prohibir la venta de plasma, como está ocurriendo en otros países, donde los pacientes recuperados estaban vendiendo este líquido. Gracias, Pablo. Señor Ministro de Salud. Sí, con el punto uno del asunto de las notificaciones de los resultados que no se han oportunamente hecho, que ya eso se está abordando también desde el COE, ¿verdad? Desde la Comisión de Emergencias, en donde están ahí integrando la caja y el Ministerio, buscando justamente cómo se puede dar mucho más agilidad, sobre todo el reporte negativo, porque muchas personas se quedan esperando el reporte y casi que si no le han notificado en las siguientes 24, 48 horas, justamente es porque el reporte está negativo, pero sin embargo es importante hacer esa notificación efectiva. Entonces ya se está tratando de trabajar con eso. Cuando la persona es positiva, difícilmente va a pasar mucho tiempo, ¿verdad?, para que se le indique, porque sabemos que ya tiene que cumplir con una cuarentena obligatoria. E incluso recordemos que si una persona está con síntomas, con dolor de cabeza, con dolor de garganta, con dificultad respiratoria, y aunque la prueba salga negativa, o sea, si está con síntomas, puede tener otro virus, y entonces no debería salir, ¿verdad? Y tiene que mantener, por eso es que mantenemos también el periodo de orden sanitaria, para que pueda recuperarse satisfactoriamente y cuando ya salga no vaya a exponer a otras personas. Y recordemos aquí también que existe un asunto de responsabilidad propia, o sea, que aquí y la orden sanitaria sí le dice usted, manténgase. Yo entiendo también que hay un asunto asociado a la orden sanitaria de la incapacidad, pero bueno, como indicaba anteriormente, ya estamos abordando ese tema en conjunto con la caja para encontrar la forma más ágil de hacer esa tripleta, digamos, entre lo que es el resultado, la orden sanitaria y la incapacidad. Y con respecto a prohibir la venta de plasma, en realidad eso acá al menos sería a nivel privado, a nivel obviamente de la Caja Costarricense de Seguro Social, no hay posibilidad de vender plasma. Y en realidad, pues aquí en ningún hallazgo o incidente de esos hemos tenido ningún reporte, ¿verdad?, de que algún centro hospitalario esté reportando o algún incidente que se esté vendiendo plasma. En general, pues eso, incluso aquí todo está regulado por la ley general, ¿verdad?, de trasplantes y tejidos, y que también ahí hay regulaciones muy claras de que la venta de tejidos y ese tipo de situaciones está prohibida en nuestro país, porque aquí tiene que ser justamente mediado a través de todo un mecanismo de donación que ya está bien estipulado, bien claro cómo es que se efectúa. Charon Cascante, de Diario Extra, por favor. Charon, su consulta, ¿hacia quién va dirigida? Después don Javier Sandoval, de Sociable Comunicaciones. Y concluimos con las dos consultas vía remota de los medios regionales. La escuchamos, Charon. Gracias. Don Daniel, va en la línea de una consulta que hizo Cristín. Usted habló de evitar que las personas se trasladen de un cantón a otro, en especial en estas zonas naranja, ¿verdad? Tomando en cuenta que la mayoría de la población trabaja en la GAM,
¿cómo se va a verificar este cumplimiento de que no se estén trasladando de un cantón a otro por cosas completamente innecesarias? Nada más, entonces, la carta sí va a aplicar para empleados del sector público, privado e independientes para la restricción vehicular. ¿Y qué pasa con actividades como el ciclismo, correr, salir a caminar, que estaba haciendo algunas personas a nivel personal como ejercicio? Don Daniel, también usted decía ahorita, como respuesta a un colega, que le pedía a las personas que no tienen seguro, que si tenían algún malestar o algún síntoma, que por favor acudieran a los servicios de salud. Nosotros tenemos conocimiento de un caso de una señora que acudió a un EVAIS en Cartago. Ella no tiene seguro hace 2 meses y en el EVAIS le dijeron que no la iban a atender pese a que tenía problemas respiratorios y secreción nasal porque no tenía seguro. Entonces, la gente está yendo, pero no la están atendiendo. Gracias, ¿cuál es Charo. La indicación en esa línea? Si gusta, abordamos con el señor ministro y la pregunta sobre la carta con la señora ministra de Planificación. Sí, vea, con respecto a la primera de restricción, el asunto de la traslado entre cantones, la restricción que estamos poniendo justamente permite con carta para las actividades que están sumamente restringidas, porque aquí la idea es que haya menos movilidad, por eso es que muchas de las actividades no van a operar durante estos 9 días. Entonces, las poquitas circunstancias donde justamente sí se puede hacer eso, con la carta está justificado que puedan ir al lugar de trabajo, pero eso no va a ser para, incluso el sector público ya dijimos que va a ser permitido para los que están operando en atención de la emergencia, no es para todo, entonces la movilidad sí se va a disminuir sustancialmente, porque si no, pues lamentablemente sí tendrán que aplicarse las multas y lo de las placas. Con respecto a las actividades físicas individuales, pues se mantienen, en todo momento hemos dicho, si usted lo hace individual, no hay ningún problema, siempre pues obviamente no aprovechar el ejercicio individual, la actividad física individual para ir a tener una charla y una conversación con el amigo, entonces ahí ya rompemos la burbuja y ahí sí es problema. Entonces también, mientras lo hagamos individual o dentro del mismo núcleo familiar, la burbuja social, pero el problema es eso, cuando ya son amigos que no vemos siempre y entonces se unen para hacer ese tipo de ejercicios, ahí sí hay un problema importante. Y con respecto a los casos en que no haya atención por parte del Seguro Social, cuando hay un claro cuadro respiratorio, inmediatamente por favor que pasen la denuncia sea a la Contraloría de Servicios de la Caja o bien también al Ministerio de Salud para su debida atención. ¿La obligación es atenderlos? Sí, claro que sí. Doña Pilar Garrido, si quería precisar sobre la carta y estas excepciones que consultaba Charo. Gracias. Estoy recibiendo consultas en relación con cómo interpretar lo de la carta. Las actividades que tienen excepciones pueden circular con la carta que ya venían teniendo, es la misma, es el servicio ordinario y pueden hacerlo, porque estamos tratando también a la medida de lo posible con las excepciones de proteger los medios de vida de las personas y el empleo. Hay otro tema que me preguntan reiteradamente sobre los bancos están cerrados, y nada más los centros de apoyo y también el acceso al cajero y el transporte de valores para poder garantizar que haya suficiente efectivo para no afectar las necesidades básicas. Y el otro tema que me preguntan es en relación con el 20% de las flotillas, que es algo de Alex, y si cometo algún error me corrige, pero es justamente 20% del total del servicio de los autobuses en los cuales estaría autorizando para poder circular. Aprovechando nada más, doña Pilar, le entiendo que sigue en pie la presentación del presupuesto extraordinario para el lunes. Sí, exacto. Sigue en pie. Sigue en pie la presentación del presupuesto extraordinario para el lunes y es absolutamente vital para nosotros para poder proteger a las personas, para poder garantizar la continuidad de los servicios que presta el sector público y para poder atender a nuestros compromisos en relación con el pago de la deuda. Gracias. Gracias, Charon. Don Javier Sandoval, de Sociable Comunicaciones, su consulta. Ya tenemos que ir finalizando porque los señores ministros también tienen que atender este COE ampliado, o sea, el del Comité de Emergencias que se suena actualmente. Muy buenas tardes. Señora ministra, ya usted ha reiterado de que la Asamblea Legislativa funcionaría esta semana. Sin embargo, su personal de apoyo viene de diferentes cantones, ¿verdad? Muchos de ellos son fuera del área metropolitana e indudablemente eso va a disminuir una cantidad importante de ese recurso de apoyo que tiene la Asamblea Legislativa, lo cual podría
provocar que casos tan importantes como el conocimiento del presupuesto extraordinario no se vean. La siguiente pregunta, señora ministra, es ¿cuáles son los proyectos que están priorizando ustedes en la Asamblea Legislativa y que van a ayudar a la atención del COVID? Y también nos están preguntando a través de las redes sociales si los motociclistas que prestan servicios de mensajería de diferentes empresas pueden seguir funcionando o para las motos en esos servicios también van a haber restricciones. Y si, perdón, tiene que ver con lo mismo, y si en términos de todo el aparato de construcción también se va a paralizar, ¿verdad? Y que por lo tanto tendrían que paralizarse, obviamente, pues las ventas de este tipo de implementos, señora ministra. Uh-huh. Y usted indicaba que se reunieron con las cámaras empresariales para hablarles sobre este tema. ¿No se reunieron también con los diferentes actores de la sociedad civil, como sindicatos y demás? ¿Los trabajadores siguen sintiéndose excluidos de estas medidas y del apoyo que ellos pudieran brindar? Gracias, don Javier, por sus consultas, señora ministra. A ver si las recuerdo todas y si no, usted me sopla a mí. Claro. En relación con la posibilidad de la Asamblea Legislativa, sí, de lo que se trata, hay una directriz que estaríamos firmando, reactualizando en materia de cómo funcionan las instituciones públicas, y ahí de lo que se trata es de poder contar con el personal suficiente para poder operar. Desde luego que las comisiones que conocen los presupuestos y los proyectos prioritarios, en los cuales esta semana estaremos justamente presentando el lunes, el 13, presupuesto extraordinario, que es vital para nosotros, y también hay otros proyectos que están encaminados, como el crédito del financiamiento rápido del Fondo Monetario Internacional, que también es muy importante para poder hacer frente a las necesidades brutas de financiamiento que tenemos en 2020, los 508 millones de dólares. Entonces, es una cosa de racionalización, cómo hacer para que puedan seguir operando con las personas servidoras públicas necesarias, aplicando el teletrabajo hasta donde se pueda y garantizando también de que se pueda operar de manera virtual para que no hayan estos efectos de adicionar tensiones a los contagios. El otro tema que me preguntaba, ya me olvidé las otras prioridades legislativas, ministra. La Asamblea sí, la Asamblea sigue operando con sí, el otro tema, bueno, es la priorización de los proyectos. Sí. También acerca en los proyectos, tal vez este es el extraordinario, es el proyecto estrella que necesitamos que sea conocido y que sea aprobado rápidamente, porque están los recursos de la caja de base mínima contributiva, más de 41 mil millones, están las pensiones del régimen no contributivo, está el bono proteger, está también las necesidades para cubrir lo que es el funcionamiento de la operación normal del Estado, seguir haciendo las transferencias para las personas más vulnerables. Y el otro proyecto que necesitamos y estamos priorizando es también el crédito del Fondo Monetario Internacional por los 508 millones de dólares. La otra tiene que ver con la reunión con la UCAEP. Sí. Y la no reunión con otros actores de la sociedad civil. Sí, en este momento lo que hemos es trabajado con quienes tienen responsabilidad del 70% del sector empleador para poder aplicar protocolos, reiterar las medidas, pero también hay otros espacios en los cuales hay reuniones asiduas con las organizaciones de sociedad civil y los sindicatos. No estamos en la mayor disposición, y aquí hablo por el equipo en general, por las autoridades sanitarias y el Consejo Económico, para poder sostener diálogos con quien corresponda de manera tal que podamos entre todas y todos asumir la misión a la que nos invitó el señor presidente, de poder recuperar el rastro y de ganarle al menos unas cuantas semanas a esa tasa de aceleración que lleva el COVID. Gracias, doña finalmente, Pilar. Perdón, don Javier, que ver, tenemos que continuar perdón, con las Jennifer, consultas. Es que finalmente tiene que ver con lo que están solicitando otros trabajadores, la consulta de, sobre todo que son trabajadores independientes, con relación a los mensajeros, si ellos van a poder o no trabajar. Disculpe, don Javier. En relación con los mensajeros, en esto lo que estamos priorizando son las entregas a domicilio de lo que son medicinas, lo que es también la comida y otros servicios más esenciales en esta medida. Y usted me consultaba sobre construcción también. Sí. Ya recordé, gracias. El tema de construcción es justamente en esta semana, para los cantones en naranja van a estar cerradas las construcciones. Quisiéramos reiterar, particularmente para este sector, pero para todos en general, la
correcta aplicación de los protocolos, la fiscalización, y no es únicamente lo que se hace en el trabajo, sino que todos tenemos una responsabilidad por nuestros trabajadores y cómo generar conciencia para que en los lugares de trabajo también y los lugares de habitación puedan aplicarse las medidas para cuidarles y cuidarnos entre todas más y mejor. Y también ahí el trabajo de la Comisión Nacional de Emergencias para aplicar albergues y habilitar albergues para quienes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. Gracias, señora ministra. Tenemos las dos consultas de los medios regionales y rápidamente las voy a plantear para que los ministros puedan continuar con la sesión del COE. El acontecer herediano para don Daniel Salas. Una publicación del gobierno de los Estados Unidos dice textualmente: un resultado positivo muestra que puede tener anticuerpos de una infección con el virus que causa el COVID-19. Sin embargo, existe la posibilidad de que un resultado positivo signifique que tiene anticuerpos de una infección como de la misma familia del coronavirus. Nos pregunta entonces el colega, ¿qué otros exámenes le hacen a esos positivos para poder determinar que son contagios efectivos del COVID-19? Sí, recordemos que básicamente hay dos tipos de pruebas, las que detectan directamente pedacitos del virus, que son las que usamos para diagnosticar a una persona. Sin embargo, tienen una limitante, lo hemos visto, es que estas partecitas del virus pueden persistir en las células respiratorias por un mes, por dos meses más, sin que el virus esté replicando. Y por eso es que hemos tenido muchos de los casos que incluso ya se les dio de alta y se les hace una prueba por X o Y y sale positiva de nuevo. Pero no es necesariamente justamente que esté el virus replicándose, sino que son rastros, pedacitos del virus que quedan aún entre las células respiratorias. Las otras pruebas que creo que son a las que se está refiriendo la consulta son las pruebas de anticuerpos. Las primeras, que son de diagnóstico, son muy específicas. Aquí esos pedacitos del virus es muy, muy difícil, prácticamente imposible que se puedan confundir con otro virus, porque son pedazos muy característicos de ese virus, del SARS-CoV-2. En el caso de las otras pruebas, que son a través de sangre que se obtienen, que lo que detectan son las defensas, los anticuerpos que las personas generan ante la presencia del virus, esas sí pueden confundirse con otros virus, lo que llamamos reacciones cruzadas con otros virus, porque sí pueden detectar anticuerpos que son de otros virus. Y en eso pues es parte justamente de por qué nos hemos apurado a usar ese tipo de pruebas, que no son para diagnóstico, son para otros fines más de investigación, eventualmente para uso en algunos protocolos, que por eso no nos hemos apresurado, porque la calidad de esas pruebas, hemos ya adquirido tres diferentes y estamos haciendo ese ajuste de ver cuál es la que tiene la mayor capacidad de detectar de forma más fiable la presencia de los anticuerpos del SARS-CoV-2 y no de otros coronavirus u otros virus, es lo que estamos justamente haciendo en este momento. Pero eso sí es factible, existe la probabilidad de esas reacciones cruzadas con las pruebas de anticuerpos, que son las que se obtienen a nivel de sangre. Muchas gracias, señor ministro de Salud. Muchas gracias a doña Pilar Garrido, así como el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias a ustedes por mantenerse informados, a cuidarnos todos y todas. Muy buenas tardes.